stretnete vládcovia aktivistov zo Slovenska, ktorí majú záujem o dianie v Latinskej Amerike, ktorí sa nemožno inšpirujú a tak ďalej. Máme tu dnes vzácnych hostí, pána veľvyslanca venezuelského z Viedne, ale jeho Deus Kategi. A potom tu máme vlastne Luisa Brita, venezuelského spisovateľa, historika a právnika. Najprv by som poprosil pána veľvyslanca o pár slov na začiatok a potom budem mať v svoj vstup pán Brita a potom môže začať diskusia. Buenas tardes, es un placer recibirles muy cómodamente entre nosotros. Y primero, bueno, este encuentro es una cita de la gente más o menos orientada a la izquierda en Eslovaquia, curiosa de conocer, de saber algunas cosas más sobre la política actual de América Latina, particular en Venezuela. En estos días, bueno, señor embajador, puede empezar. Por favor. No se preocupe. Realmente lo sentimos muy a gusto tener este encuentro con las organizaciones políticas, con la terminología y la ideología socialista que ha marcado nuestro país en esta década. Predstaviť socialistickú ideológiu, ktorá poznačila našu krajinu Venezuelu v tomto 10 ročí. Y este encuentro con ustedes coincide con una conmemoración, o no tanto una conmemoración, vamos a decir, se están cumpliendo 9 años del golpe de Estado en Venezuela. Toto stretnutie sa v podstate koná pri príležitosti 9. výročia štátneho prevratu alebo puču vo Venezuele. Producto de la intervención de políticas foráneas para evitar el avance del proceso revolucionario y bolivariano en nuestro país. Ktoré bolo vlastne výsledkom zásahom cudzích síl, ktoré mali narušiť bolivarský proces revolučný vo Venezuele. Y hoy 13 de abril denominamos a ese día el rescate de la dignidad nacional. Ide vlastne o zachovanie národnej hrdosti. Donde el pueblo venezolano junto con las Fuerzas Armadas restituyen al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su cargo como presidente de la República. V ktorom vláda opätovne zvolila Huga Cháveza Fríasa ako prezidenta zvrchovaného štátu Venezuela. Debemos entender que el golpe de Estado es producto de una intervención foránea y de la derecha ultraderecha venezolana que no están de acuerdo con otras alternativas progresistas o socialistas en nuestro país y en la región. Puč je vlastne výsledkom zásahu cudzích síl, ktoré nesúhlasia s progresívnym vývojom Venezuely a krajín vlastne v danom regióne Latinskej Ameriky. Pero paradójicamente, en esta última década, en Venezuela, es en donde la inversión social ha aumentado y el beneficio a nuestra población ha permitido su desarrollo personal, cultural y, por supuesto, económico. V poslednom 10 ročí však Venezuela sa veľmi sociálne rozvinula a kultúrne aj ekonomicky, čo je teda skutočná pravda, navzdory tomu, čo sa hovorí. Por ello quisiera presentarles al doctor Luis Brito García, dramaturgo, abogado, historiador. Conoce las diferentes perspectivas de la política venezolana y un cultor, como lo podría muy bien decir, de lo que es el proceso socialista. Predstavujem vám teda Luisa Brita Garciu, ktorý je historik, spisovateľ a veľký znalec vlastne dejín Venezuely a propagátor socialistických myšlienok. Para
contribuir al tiempo y ser sustantiva esta reunión, quisiera dejar al doctor Brito en estos momentos para que inicie este conversatorio. Tak vyzývam pána Garciu Brita, aby započal, aby zahájil vlastne toto konverzatórium. Buenas tardes. Para mí es un gusto reunirme con camaradas. Reuniones como esta las he sostenido a lo largo de toda mi vida, desde que era adolescente. Som veľmi rád tomuto stretnutiu, pretože celý život sa takto stretávam a až do týchto chvíľ a mám z toho vždycky veľkú radosť. Son reuniones en las que debemos hablar todo y por eso mi intervención va a ser muy breve para cederles la palabra a ustedes para que pregunten. Na takýchto stretnutiach ja zvyknem rozprávať veľmi krátko, pretože sú známe stretnutia, kde by ste vy mali mať príležitosť debatovať, konverzovať a klásť otázky. El proceso venezolano, creo que el título de esta conferencia era El sueño de un hombre. En realidad es el sueño de un pueblo y quizá de un continente. Myslím, že názov tejto konferencie sa nazýva Sen človeka, ale možno ide aj o sen národa a pravdepodobne aj o sen celého jedného svetadiela. Vamos a referirnos solo a tres aspectos de una realidad muy compleja. Rozprávame sa spolu o realite, o skutočnosti, ktorá je veľmi komplexná, nie je jednoduchá. Primero, demokracia. En Venezuela tenemos democracia formal durante el siglo pasado, pero era una democracia política que se usaba para negar la democracia social y la democracia económica. Vo Venezuele máme vlastne celé jedno storočie demokraciu teoreticky, ale bola to demokracia, ktorá popierala demokraciu sociálnu a ekonomickú. La participación del pueblo se limitaba a votar una vez cada 5 años y después, bueno, se decía que se retirara a su casa y los políticos hacían lo que querían. Ľudia sa vlastne obmedzovali na to, že volili raz za 5 rokov v zastupiteľskej demokracii a potom nechali robiť politikov, robiť to, čo sa im zachcelo. Como resultado de esto, a pesar de que Venezuela es un país muy rico por su riqueza petrolera, teníamos niveles de un 70% de pobreza y una deuda pública aplastante. Napriek tomu, že Venezuela je veľmi bohatá na prírodné zdroje, predovšetkým ropu, existovala približne 70% chudoba, ktorá bola chudoba s tým všetky spojené fenomény, ktoré boli teda naozaj sociálne zdrvujúce. Como resultado de esta deuda pública, contraída por una pequeña oligarquía, en 1989 el gobierno contrajo un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. V roku 1988 vláda uzatvorila zmluvu s Medzinárodným menovým fondom vzhľadom na vlastne vysoký dlh krajiny. Este compromiso preveía el retiro de la mayor parte de los subsidios sociales, la privatización de gran parte de las empresas nacionales venezolanas. V tom čase sa sprivatizovala drvivá väčšina štátnych venezuelských podnikov. Y a la larga iba a implicar la privatización de la educación, que en Venezuela es mayoritariamente gratuita. A zaviedlo sa aj spoplatnenie školstva, ktoré bolo vo Venezuele zväčša do veľkej časti zadarmo. La privatización de la salud y la privatización de la seguridad social. Takisto sprivatizovali zdravotníctvo a sociálne služby a sociálne zabezpečenie. La izquierda había sido derrotada después de una lucha armada que duró casi 2 décadas. Y había una enorme desorientación en el panorama nacional. La
Takmer po dvoch desaťročiach ozbrojeného boja ostala venezuelská lavica prakticky rozbitá. Apenas unos 20 días después de suscrito el paquete con el Fondo Monetario, estalló una inmensa revolución o una inmensa protesta social. Len veľmi krátko, okolo 20 dní vlastne po uzatvorení tejto dohody s Medzinárodným menovým fondom sa začali veľké protesty. Veľké sociálne protesty v celej krajine, vlastne proti tejto politike. Esta protesta fue espontánea porque no fue preparada por ningún grupo político. Išlo o absolútne spontánnu reakciu ľudí, nikto ju nezorganizoval žiadna politická skupina. Fue generalizado porque abarcó todo el país. Týkalo sa prakticky každého, pretože sa rozšírila do celej krajiny. Fue una protesta contra el hambre y la miseria y fue derrotada después de una semana de represión con prácticamente ley marcial. Tento protest potlačili približne po týždni. Veľkých zbúr násilným spôsobom vykonanej. Sí, era la primera vez que todo un país se sublevaba contra una imposición del Fondo Monetario Internacional. Bol to prvýkrát na Venezueli, čo sa národ takto vzbúril proti politike Medzinárodného menového fondu. Inke, nejaký? 1989. Takže bol to v roku 1989. La terrible represión contra esa protesta deslegitimó a los partidos socialdemócratas que nunca volvieron a ganar una elección. Táto udalosť vlastne absolútne delimitizovala sociálno-demokratické strany, ktoré už nikdy svoju legitimitu voči ľudí nezískali. Hablábamos de cómo de una manera espontánea, todo el pueblo venezolano se sublevó contra una imposición del Fondo Monetario Internacional. Doteraz sme sa rozprávali vlastne o tom, ako sa v spontánnej reakcii v roku 1989 venezuelské ľudy, druhá väčšina venezuelského ľudu vzbúrila proti podmienkám zavedeným Medzinárodným menovým fondom. Creo importante repetir para los recién llegados que fue una sublevación espontánea, no preparada por ningún partido. Dôležité je zopakovať, že išlo naozaj spontánnu reakciu, ktorú nepripravila žiadna strana, to je pre tých, ktorí prišli neskoro. Que reventó en todo el país y que solo pudo ser reducida a sangre y fuego después de una semana con millares de muertos. Protesty sa rozšírili do celej krajiny a nedalo sa ju nejako potlačiť. Potlačili ju až násilným spôsobom polícia a vojenské jednotky približne po týždni, kde zahynulo niekoľko tisíc ľudí. Los partidos que habían pactado con el Fondo Monetario nunca volvieron a ganar una elección. Strany, ktoré nejakým spôsobom spolupracovali s Medzinárodným fondom, už nikdy nevyhrali voľby. Y en 1998 ganó con una gran mayoría el movimiento político presidido por Hugo Chávez Frías. V roku 98 vyhralo hnutie, na ktorého čelu stál Hugo Chávez Frías. Čiže by sa možno dalo povedať, že všetky tieto sociálne protesty vyústili až do demokratickej voľby Huga Cháveza. Es un movimiento muy complejo y con muchos aspectos, pero podríamos resaltar tres aspectos fundamentales. Toto hnutie má tri základné aspekty, tri základné črty. Aj napriek tomu, že je veľmi komplexné a zložité. La democracia, el desarrollo social y los procesos de integración y unidad latinoamericana. La democracia. En segundo lugar, los logros sociales, los avances sociales. Demokracia, sociálne výdobytky.
Y en tercer lugar, los procesos de integración latinoamericana. A integrační procesy v rámci celé Latinské Ameriky. Una vez que llega al poder el proceso bolivariano, bueno, adopta el nombre del gran libertador Simón Bolívar, el proceso bolivariano hace aprobar una de las primeras constituciones en el mundo que son votadas por el pueblo. V momente, ako sa načelo dostalo bolivarovské hnutie, ktoré dostalo svoje meno podľa veľkého slávneho latinskoamerického osloboditeľa 19. storočia Simona Bolivara, bolo to vlastne prvýkrát v dejinách, čo prišlo k demokratickým voľbám, ktorý volil celý venezuelský národ podľa primera vez. Sí, una de las primeras veces en el mundo, porque nie len vo Venezuele, Latinskej Amerike, ale aj na svete. No se trata de que el pueblo elija a unos representantes para que ellos decidan una constitución. El proyecto de constitución es sometido a votación y el pueblo vota favorablemente. Proces ústavy je vlastne podrobený voľbe občanov, priamej voľbe občanov. Entre los logros de esa constitución está la llamada democracia participativa y protagónica. Je aj proces, ktorý sa nazýva participatívna demokracia. La idea es que la democracia no consiste en que el pueblo elige representantes para que ejerzan el poder en su nombre, sino que el pueblo directamente ejerce el poder a través de organizaciones sociales. Čiže je to demokracia, z ktorej sa moc neodozdáva priamo zastupiteľov ľudu, ale vláda vlastne vykonáva moc, ktorú určuje ľud, ktorú formuje priamo ľud, obyvateľia krajiny. Esa constitución es tan democrática que cualquier funcionario de elección popular puede ser depuesto por un referendo, es decir, por una consulta popular. No nos gusta lo que hace, convocamos una consulta y lo deponemos. Na základe tohto procesu vlastne môžeme aj v referende dobrovoľne odvolať zastupiteľa, zástupcu, ktorý nám nevyhovuje alebo ktorý neplní naše požiadavky, ktorý neplní požiadavky verejnosti. La oposición convocó un referendo contra el presidente Hugo Chávez Frías, pero el presidente Hugo Chávez resultó confirmado por voto popular por una gran mayoría. Opozícia sa síce pokusila o referendum proti Hugovi Chávezovi Fríasovi, ale sí, el presidente resultó confirmado. Ale potvrdilo sa vlastne, že prezident má stále na svojej strane väčšinu hlasov. En 10 años, 11 años ha habido 15 consultas electorales. V priebehu 10 či 15 rokoch bolo okolo 15 takýchto volebných consultas. Elecciones, consultas electorales. Todas han sido supervisadas por centenares de observadores internacionales que no han conseguido una sola falla, ni un solo fraude. Všetky boli sledované medzinárodnými pozorovateľmi, ktoré nezaznamenali ani jednu jedinú chybu, jeden jediný prístupok. El proceso bolivariano las ha ganado todas, excepto una, sobre una reforma constitucional que perdió por una minoría de 50.000 votos y aceptó esta derrota perfectamente. Bolivarský proces vyhral vlastne na plnej čiare. Pri všetkých tých referendách, okrem jedného, ktoré sa týkalo zmeny ústavy, a tam, ale tá vlastne ako keby prehra v odzovkách bola iba o 50 000 hlasov, čiže o zlomok percenta. Por lo tanto, no cabe la menor duda, el proceso venezolano es en primer lugar un proceso profundamente democrático. Nie preto žiadne pochyby, že venezuelský proces je do svojej podstaty do hĺbky naozaj demokratický.
Los medios internacionales intentan desmentir esto. A napriek tomu, že medzinárodná tlač a medzinárodné sily sa to snažia potlačiť. Pero si algo hay en Venezuela es la profundidad de la democracia. Ak však niečo vo Venezuele existuje, tak je to práve hlboká demokracia. Esto se demostró cuando la oposición lanzó un golpe militar el 11 de abril de 2002. Ukázalo sa to napríklad počas vojenského puču opozičného 12. apríla 2002. Cortaron las comunicaciones del gobierno, capturaron y secuestraron al presidente. Keď vlastne prerušili vládne spojenia a uniesli, uniesli samotného prezidenta. Y encarcelaron o persiguieron a sus colaboradores. A zavreli jeho spolupracovníkov. El pueblo salió a la calle desarmado por centenares de miles de personas. Niekoľko 100 000 ľudí okamžite a spontánne vlastne vyšlo do ulic, boli to ľudia skrz naskrz neozbrojení. Simplemente diciendo, votamos por él, queremos que nos lo devuelvan. A povedali jedine to, že my sme si ho zvolili, chceme, aby ste nám ho vrátili, aby im ho vrátili. Ante esa inmensa marejada popular, los golpistas no tenían más opción que asesinar centenares de miles de personas o devolver al presidente a sus funciones. Takéto situácii tí pučisti vlastne nemali veľmi na výber. Buď mohli vyvraždiť obrovské množstvo ľudí, alebo teda skutočne pustiť prezidenta na slobodu a nebraniť mu vo vykonávaní ďalej jeho funkcie. Y así se hizo. Es decir, el presidente fue repuesto. A tak sa stalo. Por obra del pueblo y de la oficialidad del ejército democrático. A tak sa aj stalo vlastne vďaka ľuďom a vďaka sile demokracie. Y esta enorme participación del pueblo lleva al segundo aspecto que vamos a tratar, que es el aspecto social. A práve táto veľká participácia obyvateľov vlastne vedie až k tomu druhému zásadnému aspektu, a to je aspekt sociálny. El proceso bolivariano heredó una estructura del Estado muy anticuada y ocupada por personas a veces con una perspectiva conservadora que no pueden ser legalmente removidos. Keď sa vlastne bolivarský proces dostal na čelo štátu, tak zdedil štát, ktorý bol veľmi konzervatívny, veľmi zaostalý, veľmi málo progresívny, že bol úplne východná situácia bola veľmi zložitá. Inamovible son. El proceso bolivariano diseñó una forma de acción social llamada las misiones. S prvým takou sociálnou politikou boli tzv. Misie, alebo misie. Misiones. Una misión es una especie de voluntariado social en la cual el pueblo y la administración colaboran para cumplir un objetivo de interés colectivo. Boli to vlastne dobrovoľníkov, boli to skupiny dobrovoľníkov, ktoré v spolupráci s ľuďmi a s predstaviteľmi vlády vytvárali nejaké v podstate kolektívne politické rozhodnutia. Damos algunos ejemplos. A sociálne výdobytky, tak. Niekoľko príkladov. En Venezuela nunca se había logrado vencer el analfabetismo. Vo Venezuele sa nikdy predtým nepodarilo úplne poraziť analfabetizmus. Se creó la llamada misión Robinson. A kvôli tomu vznikla tzv. Misia Robinson. Brigadas de ciudadanos tomaron a su cargo la alfabetización de los que todavía no sabían leer, y lograron en año y medio vencer el analfabetismo.
občianske brigády, ktoré sa sami a dobrovoľne vlastne podujali na vzdelávanie analfabetov, ľudí, ktorí nevedia čítať a písať. A v priebehu 20 rokov sa mi podarilo prakticky úplne zničiť analfabetizmus vo Venezuele. De hecho, se utilizó un método parecido al método que se había empleado en Cuba. V tomto sa vlastne využil podobný spôsob, ako sa niekoľko desiatok rokov predtým po revolúcii na Kube v 59. roku využil na Kube. Otro gran problema era de llevar la salud a las áreas menos privilegiadas, a las áreas más pobres. Významnou úlohou bolo vlastne dostať zdravotnú starostlivosť tam, kde dovtedy nebola, čiže do tých najodlehlejších, najchudobnejších častí krajiny. Se llamó a los médicos venezolanos y muchos se negaron a ir porque la remuneración no les parecía suficiente. Mnohí venezuelskí lekári boli vyzvaní, ale odmietli tam ísť, pretože jednoducho nebolo im ponúknutý dosť peniazy, toľko peniazy, koľko by si boli predstavovali. Con una decidida colaboración de médicos cubanos, se crearon unidades médicas en los barrios menos privilegiados, más pobres, y así se extendió el servicio de salud hasta a la gente más pobre. Ale zdravotnícky systém sa vlastne rozšíril až po tým, dostal sa až k najchudobnejším obyvateľom práve vďaka internacionálnej medzinárodnej pomoci Kuby a kubanských lekárov, ktorí vytvorili zdravotnícke oddiely, ktoré operovali, účinkovali v rôznych častiach krajiny Venezuela. La educación superior había quedado poco a poco reservada a la gente de mayores recursos. Porque aunque las universidades son en su mayoría públicas y gratuitas, los sistemas de selección actuaban como un filtro. Vyššie vzdelanie v podstate sa týkalo iba osôb s vyšším príjmom, pretože tie bezplatné univerzity v podstate fungovali ako nejaký filter na príjmacie konania. Ale čiže vlastne aj keď to bolo zadarmo, postupne vzdelávanie dostávali len teda tí privilegovanejší, finanční privilegovanejší ľudia. Se crearon 15 nuevas universidades y en una década la matrícula en educación superior pasó de 800.000 alumnos a más de 2 millones de estudiantes. Dnes bolo založené asi 15 nových univerzít a počet študentov stúpol z 2 milióna de estudiantes. Až na 2 milióny, až na 2 milióny. Educación superior universitaria. Vysokoškolského vzdelania. Son apenas ejemplos de los logros espectaculares de las misiones. To sú iba niekoľko z príkladov týchto úspechov spomínaných misií. Que no se habrían logrado sin la colaboración de las organizaciones populares. Ktoré by sa nikdy neboli podarili bez spolupráce ľudových organizácií. El proceso bolivariano es actualmente un sistema mixto que intenta avanzar hacia el socialismo. Bolivarovský proces je v súčasnosti vlastne takým zmiešaným procesom, ktorý sa pokúša ďalej vyvíjať v ústretí socializmu. Y en este camino ha obtenido grandes resultados. Na tejto ceste už zaznamenal veľké výsledky, pozitívne. La inversión social representa algo así como el 28% del producto interno bruto. 28% hrubého domáceho produktu. 28% del producto interno bruto. Sa investuje do sociálnych programov. Sí. En una década el gasto educativo en educación pasó de poco más del 2% del producto interno bruto al 9% del producto interno bruto. Výdavky na vzdelanie stúpli z 2% HDP na 9%. Actualmente en Venezuela hay cerca de 9 millones de estudiantes.
V súčasnosti vo Venezuele asi 9 miliónov študentov en las universidades, vysokoškolských. No, en todo el sistema educativo. V celom vzdelávacom systéme, nielen na univerzitách. En su mayoría absoluta ese sistema educativo es gratuito. Zväčša je vzdelávací proces zadarmo, bezplatný. Venezuela tendrá unos 30 millones de habitantes. Venezuela tiene casi 30 millones de habitantes. Eso significa que de cada 3 venezolanos, por lo menos uno está estudiando. Čiže minimálne jeden z troch venezuelčanov a venezuelčaniek študuje. En otros grados, bueno, la pobreza extrema bajó de 42.5 en 1995 a 9.4. en 2007. Chudoba z roku 1995 klesla zo 42,5% na 9,4% v roku 2007. Por los índices de desigualdad, Venezuela es el país con menor grado de desigualdad en América Latina. Pokiaľ ide o ukazovatele rovnosti a nerovnosti, Venezuela je spomedzi krajín celej Latinskej Ameriky krajinou s najmenšou nerovnosťou. Y entramos en un grado de desarrollo humano alto, según los índices de la ONU, un grado de desarrollo humano alto con 0,878. Čiže to je 0,08%. To je podľa indexu Organizácie spojených národov vlastne je úroveň desarrollo humano. Index ľudského rozvoja 0,878. Gran parte de estos logros, que son sensacionales, fueron facilitados por el hecho de que somos un país que tiene hidrocarburos. Tieto výdobytky sú svojím spôsobom fantastické a podarili sa aj preto, že naša krajina disponuje hidrokarburom. Nerastné ropy. Pero en Venezuela se está explotando el petróleo desde 1920 y había unos asombrosos niveles de pobreza. Vo Venezuela sa ropa ťažila od roku 1920 a napriek tomu tam boli neuveriteľne vysoká miera chudoby, biedy. Se podría hablar mucho tiempo, pero creo que con estos ejemplos son muy significativos. Na túto tému sa samozrejme nerozprávať veľmi dlho, ale to, čo sme spomenuli, sú zatiaľ veľmi signifikantné, významné momenty. Un tercer elemento importante del proceso bolivariano es la integración latinoamericana. Tretím veľmi významným prvkom bolivarského procesu je samozrejme latinskoamerická integrácia. América Latina. La América que deriva de la cultura española y de la cultura portuguesa, que habla español o portugués y que es católica. Latinská Amerika je v podstate výsledkom dedičstva španielskej a portugalskej kultúry a jazyka a zväčša ide o krajiny spojené katolickou vierou. Es una comunidad de mucho más de 500 millones de personas. Asentada sobre 20 millones de kilómetros cuadrados. Je to približne 15 miliard, 500 miliónov ľudí na ploche veľkej. ¿Cuántos kilómetros cuadrados? 20 millones de kilómetros cuadrados. 20 miliónov. 500 millones de personas sobre más de 20 millones de kilómetros cuadrados. 20 millones de kilómetros cuadrados. Por su comunidad cultural, podría formar un gran cuerpo político. Vďaka istej kultúrnej jednote môže vytvoriť aj politickú jednotku, veľkú politickú jednotku. Pero por las rencillas locales y la oposición de Estados Unidos, hemos permanecido
divididos y a veces antagónicos entre nosotros. Ostali sme však veľmi rozdelení a často aj antagonistickí vzhľadom jednak na regionálne, na veľké regionálne odlišnosti, ale aj pre tlak Spojených štátov amerických. El proceso bolivariano ha desarrollado una política exterior multipolar. Bolivarský proces rozvíja politiku, zahraničnú politiku, multipolárnu zahraničnú politiku. Orientada hacia el tercer mundo y los países no alineados. Ktorá sa orientuje predovšetkým na krajiny tretieho sveta a na krajiny, ktoré... Nezúčastnené krajiny. Y que tiene por objetivo lograr la unidad latinoamericana. Jej cieľom je získať, dospieť nakoniec k jednote Latinskej Ameriky. Dentro de estos pasos, Venezuela se unió al Mercosur. A práve preto, vzhľadom na to, jedným z krokov je aj členstvo v Mercosure. El Mercosur es una unidad comercial que abarca a Brasil, un país que es casi la mitad de América del Sur. Obchodná organizácia, ktorá zahŕňa Brazíliu, ktorá je vlastne najbohatším štátom kontinentu. Argentina, que es la segunda economía de América del Sur. Argentina, ktorá je druhou najväčšou významnou hospodárskou krajinou Južnej Ameriky. Uruguay, Paraguay. Uruguay, Paraguay. Y ahora Venezuela, que tiene la reserva de energía fósil más grande del hemisferio. A teraz je už členom aj Venezuela, ktorá má nerastné bohatstvo, vlastne najväčšie na celej pologuli, na západnej pologuli. Venezuela fue un agente fundamental en la integración de UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. Venezuela zohrala významnú úlohu aj pri integrácii do UNASURu, čiže ako sa to preloží? UNASUR, Unión de Naciones del Sur. Jednota národov juhu, zhruba. UNASUR abarca todas las naciones de América del Sur. Zahŕňa všetky krajiny Južnej Ameriky. Incluso a naciones que fueron colonizadas por franceses o por holandeses y no por españoles y portugueses. Aj krajiny, ktoré boli kolonizované Francúzmi alebo Holandianmi a nie Španielmi a Portugalcami, a ktorých je teda veľmi málo. Es un inmenso esfuerzo de integración política. Je to obrovské úsilie vlastne politickej integrácie, obrovský tlak na politickú integráciu. Que además tiene incluso un consejo de defensa para estudiar los problemas estratégicos comunes. Ktoré má aj obrannú radu, ktorej úlohou je študovať strategické kroky do budúcnosti, spoločné strategické kroky do budúcnosti. Y finalmente Venezuela fue la creadora de la Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe, llamada ALBA. A Venezuela samotná iniciovala a založila ALBU, čo je vlastne bolivarovská alternatíva pre Latinskú Ameriku. ALBA significa también amanecer, aurora, alborada. ALBA má zároveň v španielčine zmysel aj zora, čiže aurora, zora, brieždenie. Es un convenio que va más allá de la unión comercial y de la cooperación política. Je to organizácia, ktorej ide o zjednocovanie, obchodné a politické zjednocovanie. Incluye el apoyo mutuo. A zahŕňa vzájomnú pomoc. Intercambios no comerciales y no guiados necesariamente por el interés que pueden kompenzár cambios de tecnología a nekomerčné záujmy a výmenu technológií, materias primas, ayuda humana de personal, prírodné bohatstvo, ale aj vzájomnú medziľudskú pomoc, sociálnu medziľudskú pomoc. Integra a Venezuela, Ecuador, zahŕňa Venezuelu, Ecuador, Bolívia, Bolíviu,
Honduras hasta hace poco, cuando hubo un golpe de estado. No, Honduras až do nedávna, keď sa tam pred asi rokom a pol odohral puč, štátny prevrat. Cuba. Kubu. República Dominicana, que está más bien como observador, y cerca de 15 pequeñas naciones del Caribe que integraban antes una comunidad llamada CARICOM. A približne 15 malých karibských krajín, ktoré sú zjednotené v organizácii CARICOM. Es un intento de llevar la unidad de integración hasta sus últimas consecuencias. Cieľom je integrácia až teda do posledných, až do posledných dôsledkov. La idea de Venezuela es entonces derrotar la diplomacia unipolar que intenta establecer el predominio de un pequeño bloque de países sobre el mundo. Venezuela sa teda snaží vlastne narušiť unilaterálny tlak jednopolárneho sveta. Y defender el derecho a la autodeterminación y la soberanía de América Latina. A brániť záujmy na sebaurčenie a sebarozhodovanie Latinskej Ameriky o sebe samej. Y entonces, bueno, solo me queda, además de agradecer la extraordinaria labor de nuestra traductora Silvia, decirle... Fantastické práce našej interpretácie Silvia. Decirle que queda abierto el derecho de palabra para preguntas, observaciones, polémicas, y que trataremos de responder lo mejor que podamos. Tak ostáva už teraz vlastne priestor na vaše otázky, na vaše pripomienky, ktoré sa budeme snažiť zodpovedať, ako dobre to len bude možné. Takže, nech sa páči, bola to uzavrieť diskusia. Por eso, sí, es la idea. Takže, otvárame diskusiu. No, Peter Nedorovský. Peter Nedorovský, je na pregunta. Najprv teda, že patrím povedzme ku obdivovateľom, ktorí sú ale predsa len kritickí, ale obdivujúci vývin vo Venezuele aj všetky výdobytky, ktoré boli spomenuté. No, sa trošku mu nesnášiť, ja som si tá utopia, som osnú trán za mňa Eurez del Progreso en Venezuela, aunque tam bien tenemos cierta crítica y ciertas dudas en contra del desarrollo, lo que está ocurriendo en Takže rovno prejdem k nejakým polemickým veciam, alebo možno skôr k otázkam, ktoré sú polemické. Pasemos directamente a la polémica. Boli by teda dve. Prvá. La primera. Úspech Venezuely by nebol možný bez vlastne ropného bohatstva. My všetci vieme o ropnom zlome a všetkých problémoch, ktoré s tým súvisia, takže by ma zaujímalo, či sa vo Venezuele rozvíjajú stratégie, ktoré by stavali vlastne budúcnosť úspechov krajiny a vôbec blahobytu a fungovania krajiny na iných základoch a rozvíjaní iných koncepcií a stratégií, než je samotné ropné bohatstvo. Bueno, todo el mundo sabe que el suceso de Bolivia solamente había sido posible con el hecho de que hay mucho petróleo en Venezuela, y entonces la pregunta es, Či teda premýšľať nad tým, či vôbec rozvíjajú nejaké stratégie, rozbehli nejaké programy, ktoré by prinášali vlastne bohatstvo a vôbec akože fungovanie tej Venezuely ďalej bez Y sí, el gobierno está pensando en otras maneras como desarrollar la sociedad sin recursos naturales. Sí, hay también otra manera de desarrollar las cuestiones sociales, económicas, etcétera, etcétera. Porque bueno, es un poco más fácil hacer desarrollo si tenemos recursos naturales. Sí, claro. ¿Druga otázka ešte? La segunda pregunta. Vlastne vyvinula sa veľmi silná politická štruktúra, politická strana a za
zase, ako asi všetci vieme, a my máme veľmi dobré zážitky s tým spojené. Ako náhle funguje politická strana, postupne sa z nej stane, alebo stane sa dominantným, veľmi silným klientelistickým princíp a štruktúra toho, že sa na ňu nabalia ľudia, ktorí sa snažia oveľa viac z tej strany čokoľvek vysávať a získavať nejaké vlastné privilegia, než nejakým spôsobom tú štruktúru ďalej budovať a rozvíjať, lebo ona je predsa len pyramidálna. Napriek všetkým demokratickým výdobytkom, referendám a tak ďalej, funguje tam veľmi silná politická strana na čele, ktorej teraz stojí Hugo Chávez. A otázka je, že ako vnímajú vlastne problém klientelizmu a problém vlastne toho, čo s tým klientelizmom súvisí. To znamená, že sa tam nabalia parazitické štruktúry. Cómo se percibe el problema del cliente, del clientelismo en Venezuela, porque como sabemos ahora el partido dominante en Venezuela, el partido de Hugo Chávez está muy, muy, muy fuerte, muy centralizado, y dice, bueno, si el partido, si una organización está tan centralizada, tenemos también jerarquías que no permiten más desarrollo de la sociedad democrática. Si no hay duda, si no hay miedo de que el proceso bolivariano se pueda terminar con eso, destruir o caer al clientelismo. ¿Hay otro? No, son estas dos. Uno, sobre la importancia del petróleo. Takže najprv tej dôležitosti významu ropy a ropného bohatstva. Ya noté que en Venezuela se explotó el petróleo desde 1920 y solo se consiguió con ello miseria. Tak ropa sa ťaží vo Venezuele od roku 1920 a zatiaľ sa tou ťažbou vlastne nedosiahlo nič okrem biedy, alebo teda dovtedy. Entonces, debemos plantearnos esta pregunta. Musíme si preto položiť otázku. ¿Qué pasaría en Venezuela si no hubiera petróleo? Čo by sa vo Venezuele stalo, dialo, keby nemali ropu? ¿Qué pasaría en el mundo si se acaba el petróleo? A čo by sa dialo vo svete, keby sa skončili, keby sa vytiežili zásoby ropy? ¿Cuántas semanas podría sobrevivir Nueva York sin petróleo? Koľko týždňov by dokázal napríklad New York prežiť bez ropy? ¿Cuántas semanas podría sobrevivir París sin petróleo? Alebo Paríž. Londres sin petróleo. Londýn. Moscú sin petróleo. Moskva. Beijing sin petróleo. Berlín. Peking. Estamos... Bratislava. Podemos seguir indefinidamente. Takto by sme mohli do nekonečna pokračovať. Nuestro mundo es como una especie de adicto a una droga que se llama petróleo. Náš svet je skrátka závislý na droge, ktorá sa volá ropa. Y que se acabará quizá en medio siglo. A ktorá sa už možno v priebehu polstoročia končí. Eso plantea el problema de crear una economía, un modelo civilizatorio que no dependa de la quema de hidrocarburos. No, práve preto je vlastne nevyhnutné snažiť sa vytvoriť nejaký iný alternatívny model sveta, v ktorom nebudeme závisieť od ropy a zemného plynu. O eso se logra, o vamos a tener un colapso civilizatorio. Buď sa to podarí, alebo dospieme ku civilizačnému zrúteniu. Frente al cual la Edad Media será un juego de niños. O proti ktorému bude, čo? Stredovek iba obyčajná detská zábavka, hračka, príbeh. Mi visión personal. Moja osobná vízia. Es que los países que disponemos de energía fósil debemos dedicarla a crear un modelo de economía no dependiente de la energía fósil. My krajiny, ktoré disponujeme bohatými zásobami nerastného bohatstva, mali by sme to využiť na vytvorenie vzniku alternatívnych energií, ktoré by vytvorili vlastne protiváhu, alternatívu k využívaniu ropy. El petróleo se debe usar para producir plástico, medicina, químico. Čiže ropa by sa vlastne takto mala využívať na výrobu nejakých liekov, chemikálií. Pero
Usarlo para producir energía es suicida. Ale nie na produkovanie energie, pretože to je samovražda. Hay que crear una economía de la sustentabilidad. Treba vytvoriť vlastne trvalú udržateľnú energiu. La renovación de recursos. Renovación de recursos. Obnoviteľné zdroje. Y la sustentabilidad. A udržateľnosť. Es mi opinión. To je môj súkromný názor. Venezuela está intentando resolver problemas heredados tan serios que está en la primera fase de la solución, que es universalizar la educación para que con el conocimiento se pueda crear esa otra economía. Venezuela sa vlastne usiluje dosiahnuť stav, kedy by nastal ten stav vzdelania, kde by už boli ľudia schopní vytvoriť túto alternatívu. Es un proceso difícil. Je to ťažké. Porque ningún país ha logrado hacerlo. Pretože sa to zatiaľ nepodarilo žiadnej krajine. Entonces, además de expandir la democracia, nos toca ese pequeño cometido. Takže okrem šírenia demokracie sa nás týka vlastne aj to, táto malá úloha. Ojalá lo logremos, porque si no, el mundo está perdido. Dúfajme, že sa nám to podarí, lebo ináč bude svet stratený. Sobre la amenaza de estratificación y clientelismo. A pokiaľ ide o hrozbu hierarchizácie a klientelizmu? En Venezuela hay un proceso, no hay un proceso de estratificación. Si se consulta algunas de las páginas de internet de debate del proceso bolivariano, se verá que hay todo tipo de crítica, de debate, polémica, insulto. Urážo. Da todo menos la idea de un proceso autoritario. El pueblo venezolano, además, es por naturaleza antiautoritario. Takou takú prirodzenou črtou venezuelského ľudu je antiautoritárstvo, čiže taký odpor k autoritám alebo... Sí hay que reconocer que toda organización treba uznať, že každá... tiende a funcionar para sí misma. Každá organizácia sa usiluje fungovať vlastne sama pre seba alebo podľa vlastných pravidel. Para evitar esto, el proceso bolivariano ha disuelto varias organizaciones que eran la base de su poder. A práve preto tento bolivarský proces vlastne zrušil viaceré organizácie, ktoré sa takto snažili uzurpovať moc. Comenzó con los círculos bolivarianos y los disolvió voluntariamente. Môžeme začať aj so samotnými nejakými bolivarskými krúžkami, ktoré boli rozpustené práve preto. Después creó el movimiento Quinta República y después que ya estaba casi estructurado, lo disolvió también. Vzniklo hnutie Piata Republika a v momente, ako sa to teda začalo takto štrukturalizovať, takisto bolo rozpustené. Y actualmente ha creado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vznikla zjednotená socialistická strana Venezuely nedávno. Para la elección de la jerarquía se ha hecho el más amplio proceso de consulta a las bases que yo conozco. Consulta a las bases del partido. A vlastne proti tejto hierarchizácii vzniklo toľko konzultácií. Vznikol systém voľby v rámci strany. Ktorý bol v podstate najslobodnejší, aký poznám. Desde luego, najdemokratickejší, najotvorenejší. Desde luego se ha denunciado imperfecciones. Hovorilo sa tam o nedokonalostiach. Debe haber desviaciones. Toda obra humana es imperfecta. Pretože všetko, čo človek robí, je nedokonalé. Y no me sorprendería que también el Partido Socialista se autodisolviera para crear otra cosa. Ani by ma neprekvapilo, keby sa samotná socialistická strana rozpustila, aby z nej vzniklo niečo iné. Es un poco el espíritu del proceso y... Je to trochu duch tohto procesu. Y esas destrucciones, sucesivas estructuras, creo que han sido inspiradas por ese mismo temor.
A práve aj to, že sa viackrát už zrútili tieto hnutia, boli zrejme, vzniklo to v dôsledku práve týchto obav, o ktorých si hovoril. Yo soy profundamente anárquico, no podría estar en ninguna estructura. Ja by som teda nemohol byť v žiadnej štruktúre, je to anarchista. Formé parte de la resistencia de izquierda cuando la lucha armada, pero... Som súčasťou lavice, pokiaľ ide aj o ozbrojený boj. Cuando terminó la lucha armada no pude resistir más disciplina. Entonces... A keď sa teda skončil ozbrojený boj, už som viacej nemohol znášať disciplínu. Entonces yo creo que el pueblo venezolano por su antiautoritarismo tiene recursos para intentar controlar eso, que es una tendencia real en todas las organizaciones del mundo. Vlastne tá vlastnosť, že Venezuelčania majú zväčša tento zakorenený odpor voči autoritám, im dáva možnosť vlastne zabrániť autoritatívnym štruktúram a klientelizmu. Bola verejná rezon raz bol typical de Venezuela. Je to niečo typické pre Venezuelu? Sí, es que en Venezuela nuestros pueblos originarios no eran sociedades estratificadas. Pretože pôvodné spoločnosti neboli stratifikované, nepoznali hierarchie, tak ako napríklad v Perú alebo v Mexiku. Como por ejemplo los Incas. Sí, exacto. Entre los Caribes, las comunidades no tenían jefe. V karibskej oblasti komunity nemali nejakých výraznejších šéfov hlavy. Se elegía un jefe para una guerra o una expedición. Šéfovia sa volili, alebo teda vodcovia sa volili vtedy, keď bolo treba viesť vojnu alebo nejakú expedíciu. El mando cesaba al terminar la guerra y no implicaba privilegios, sino deberes. Neznamenalo to však žiadne privilegia, boli to viac menej povinnosti pre... Eso nos ha quedado como una tradición cultural. A preto je to tak trochu kultúrna tradícia, ktorú sme zdedili. Yo espero que siga viva. A ja dúfam, že to tak aj ostane. No na nás to ostane. Ďalšie otázky, por favor. Ja mám otázku, že v tej súvislosti potom ako vidí možnosť, že by sme my na Slovensku nastúpili takou nejakou cestou? Como le parece la posibilidad en este contexto, como nosotros, por ejemplo, aquí en Eslovaquia, pudiéramos seguir el ejemplo de Venezuela, por ejemplo. O más bien, ¿cuál es su experiencia con Europa? Aj tým, že nemáme ropu, aj že... Por ejemplo, nosotros no tenemos petróleo, recursos naturales como Venezuela. Že vlastne nemáme tú tradíciu, že... No tenemos esta tradición. No tenemos esta tradición, siempre hemos sido muy estructuralizado y, bueno, sin recursos, sin democracia. A medzinárodný menový fond nám všetko predal. Y estamos completamente vendidos a los extranjeros. Sí tienen esa tradición. Toda Europa viene de las tradiciones comunitarias del medievo, donde los trabajadores poseían la tierra comunitariamente y había ese espíritu de igualdad. Údajne teda máme aj v Európe túto tradíciu, ktorá už nejak od stredoveku existovala, kde sa vlastne myšlienky jednoty rozvíjali pri rozdelení pôdy alebo pri spoločnom upravení pôdy. Cuando eso fue sustituido por la propiedad de la tierra por los señores feudales, ustedes tuvieron la guerra campesina. Keď sa feudáli vlastne toto pokúšali zmeniť a začali ovládli pôdu, vznikali ľudové vzbúry, sedliacke povstania aj v Úorsku. Mientras los indígenas de América estaban peleando por su libertad, los campesinos en Alemania y en el centro de Europa y también en España, en las comunas, estaban luchando por el derecho de la comunidad. Rolníci, kým Indiáni v Latinskej Amerike do Venezuelu vlastne bojovali o slobodu, tak rolníci alebo sediaci v Španielsku alebo v Strednej Európe bojovali o svoju pôdu a o svoje komunity. Cuando se establece el capitalismo, hay las sublevaciones en 1818 y 1848 y la Comuna de París. 1848 alebo Parížska komuna.
Sí hay una tradición de lucha. Takže existuje nejaká tradícia boja. Y por otro lado, bueno, más vendida al extranjero estaba Venezuela y nos sublevamos sin conducción de nadie. Do cudzích rúk bola viac predaná Venezuela v porovnaní s Európou, s európskymi krajinami a napriek tomu sme sa nepokorili a povstali sme. Es concebible que la actual crisis generalizada del capitalismo provoque tales protestas sociales. Aj súčasná kríza kapitalizmu vzbudila také sociálne protesty aj v Európe. Que haya un resurgimiento de los movimientos populares. Že vlastne prichádza k nejakej znovu obrodeniu ľudových povstaní spred rokov. No por ejemplo de Venezuela, sino porque es la lógica del mundo. No po Venezuela však nie. Je to logika sveta. Y eso, de nuevo sobre la energía. A ešte raz o energiám, prírodným zdrojom. Todos dependemos de eso y se va a agotar. Tenemos que encontrar otra vía. Všetci na tom, všetci sme toho závislí, ale vlastne zdroje sa míňajú a musíme spoločne hľadať nové cesty. Esto es un disparate. Gastar electricidad que quizá viene del combustible fósil en pleno día. Toto je absolútne plýtvanie napríklad za dňa používať. No puede seguir. Peor. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos educar a la gente? Es que la gente en Venezuela entiende lo que está ocurriendo. Sí, se está educando a la gente para no utilizar electricidad inútilmente. Som sa opýtala, že či teda ako to riešia ľudia vo Venezuele, že či sú natoľko vzdelaní a uvedomili, že teda by si nezapálili elektrínu cez deň, tak hovorí, že ich vzdelávajú, aby teda šetrili práve na energiách. Para tratar de no utilizar combustible inútilmente. Aby zbytočne teda neplýtvali všetkými zdrojmi. Pero el combustible para nosotros es tan barato que la tentación de malgastarlo es demasiado fuerte. Paliva, jasne. Aby teda šetrili aj na palivách, aby ich nenadužívali. Ahora otra... Ďalšia pripomínka. Tie revolučné procesy v Venezuele určite niekam smerujú, tak by som sa chcel spýtať na váš názor, ako by ste definovali ten cieľ bolivarského procesu. Como usted podría definir la dirección de este proceso bolivariano, lo que se quiere lograr, el sentido del proceso bolivariano. Número uno, el alcanzar sí. A un punto. ¿Qué punto? La primera dirección es el socialismo. Smerom je samozrejme socializmus. V prvom rade. Camino difícil porque hay que hacerlo en democracia. Je to zložité, lebo to treba robiť demokraticky, v demokracii. En Venezuela tenemos un sistema mixto y las fuerzas capitalistas hacen lo posible por sabotear incluso violentamente ese paso al socialismo. A kapitalistické síly sa neštítia žiadnym spôsobom, nejakým spôsobom tento proces narušiť vrátane spôsobu násilného. La segunda finalidad del proceso, la integración latinoamericana. A ďalšie je samozrejme už spomínaná integrácia latinskoamerických krajín, to, keď hovoríme o cieľoch. Más de medio continente con más de 500 millones de personas. Viac ako polovica sveta kontinentu latinskoamerického. Y gran parte de los recursos naturales del mundo. A veľká časť prírodných zdrojov sveta. Sería más difícil de explotar por el imperialismo. By imperializmus oveľa ťažšie takto ťažil, keby teda boli integrovaní, keby Latinská Amerika bola integrovaná.
Y si uno quisiera hablar de un objetivo universal, uno podría hablar de la paz y el socialismo para todos los pueblos. Pero es demasiado, es un objetivo demasiado grande, pero también la humanidad es muy grande. Skúsim doplniť otázku. Teda pokiaľ je cieľom socializmus, tak v súčasnosti, pokiaľ fungujú vo Venezuele dva systémy, čiže prežíva tam aj ten kapitalistický, tak je potrebné ten kapitalistický systém nejako vytesnať. Ako hodnotíte pravdepodobnosť, že je ho možné vytesnať mierovou cestou? Bueno, sí, si la finalidad es el socialismo y si aceptamos que en Venezuela también todavía tenemos el capitalismo, ¿cómo ve usted la posibilidad como apagar con capitalismo en democracia? En primer lugar, en Venezuela, por una circunstancia histórica, la principal riqueza ya está en manos de la sociedad, que es el subsuelo. Zhodou historických okolností je už vlastne väčšina vlastníctva v rukách väčšiny a v rukách spoločnosti. El libertador Simón Bolívar en 1826 atribuyó toda la propiedad del subsuelo a las repúblicas latinoamericanas. Už Simón Bolívar v roku 1826, veľký osloboditeľ, vlastne pripísal všetky prírodné bohatstvá. Celú pôdu o ľuďom. Bueno, pero es verdad. Sí, entonces, de hecho, la sociedad venezolana es dueña de los principales medios de producción. La cuestión producción te da ya en rukach venezolanskej spoločnosti. Y el Estado los administra, como hemos visto, en líneas generales en beneficio de la sociedad. A štát ich využíva v záujme spoločnosti. Por esa especificidad histórica, el paso en Venezuela hacia un socialismo podría ser mucho más fácil que en otros sitios. Preto vlastne cesta vo Venezuela za socializmom takto môže byť oveľa ľahšia ako na iných miestach, en América Latina. Uh-huh. En el mundo. Alebo všeobecne vo svete. De hecho, las más importantes medios de producción ya son sociales y pertenecen al pueblo administrado en gran parte por el Estado. Najvýznamnejšie zdroje už vlastne obhospodarujú ľudia, ľud, verejnosť, nie kapitalisti alebo kapitalistické spoločnosti. Pero la economía no es planificada. ¿Cómo es el tipo de economía venezolana? Sí, ako teda vlastne vyzerá venezuelské hospodárstvo? Hay una planificación en aquellas áreas que corresponden al control social. Por ejemplo, se planifica la educación, la asistencia social y gran parte del desenvolvimiento económico. Že niektoré časti národného hospodárstva sú už plánované. Hovorilo o vzdelávaní a o sociálnych službách, o zdravotníctve, ale že taktiež už niektoré ďalšie industriálne sektory začínajú byť riešené plánovaným systémom. Sú kvále? Lo kvále. Kvále industria, por ejemplo, están... Porque, ¿sabe? El socialismo en Checoslovaquia antes teníamos la economía planificada. Y en ese contexto estamos preguntando cómo es la economía de Venezuela. Si también hay planos de 5 años o algo de esa manera. Porovnávame to vlastne s československým plánovaním, napríklad hovoríme o československých 5 ročníciach. Či je toto plánovanie vo Venezuele podobné? Se hace un plan de desarrollo, pero muy genérico, muy general, porque no se controla el total de la economía. Entonces se establecen metas de desarrollo, por ejemplo, para la industria petrolera, metalúrgica, para de fomento y ayuda a la agricultura, la exportación de divisas, por ejemplo, está controlada.
se la admite para ciertos rubros y para otros no. Hay un control de las importaciones también y hay una fuerte protección a la industria nacional. Son líneas muy generales. Vlastne hovoríme o ochrane národnej produkcie, kontroluje sa ako export, teda import ropy. Ropy a metalurgických produktov najmä. Ale že keďže teda tá venezuelská ekonomika ešte nie je 100% v rukách teda štátnych alebo kooperatívnych podnikov, tak nie je možné teda robiť detailné plány národného hospodárstva. Koľko je tam asi kooperatívne? S klasickými štátnymi. Hubo un movimiento de cooperativas que no dio muy buen resultado. Bolo nejaké hnutie kooperatívov, ktoré neprišlo s nejakými dobrými výsledkami. En esa experimentación continua se crearon los llamados consejos comunales. A na základe toho vlastne vznikli tieto komunálne rady. Son organismos, sobre todo en bases geográficas, que administran recursos de una comunidad. Sú organizácie, ktoré nejakým spôsobom vedú, teda obhospodarujú komunitárne, komunálne majetok. Actualmente hay unos 4000 consejos comunales. Je približne 4000 takýchto komunitárnych rád. Es una experiencia en marcha todavía, ¿no? Je to samozrejme, je to stále proces, ktorý je neukončený a stále sa vyvíja. A nikto nevie, ako to bude. Lo importante es que las decisiones sobre la comunidad se toman en conjunto por toda la comunidad. Je dôležité, aby každá komunita vlastne spoločne rozhodovala o tých najdôležitejších rozhodnutiach, aby spoločne prijímali. Con el sentido de una democracia participativa. Sí, 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 es la idea. Y también cuando interviene algún organismo público, hay un debate con el organismo público sobre los planes que tenga el organismo. Dicen, no, no necesitamos eso, queremos esto, es prioritario aquello. Y entonces, a través de una discusión, se llega finalmente a ejercer la acción coordinada entre el Estado y la comunidad. Vlastne, aby v rámci nejakej verejnej diskusie sa potom dospelo k nejakému konsenzu medzi jednotlivými komunitami a vládou. Es una experiencia que está en desarrollo. Ojalá salga bien. No je to samozrejme stále, len sa to rozvíja a dúfame, že to dopadne dobre. Tak vyvíjame. Ayuda a traducir? Yo quisiera de que le contara un poco aquí a la gente acerca de la libertad de expresión. Bol by som rád, keby ste nám povedali niečo o slobode prejavu vo Venezuele. Porque aquí los medios de comunicación como que manipulan y transforman la información real de los hechos. Tu naše médiá veľmi vlastne manipulujú s verejnou mienkou a o tom, čo sa v skutočnosti deje vo Venezuele. Y yo de mi parte, como me siento también del proceso bolivariano y participé, me toca explicarle a la gente o a los jóvenes en general. Y para mí es muy ťažké toto vysvetľovať tu našim ľuďom a hlavne a mladým ľuďom, keďže sa ja cítim nejakou byť súčasťou bolivarského procesu, je pre mňa ťažké vlastne hovoriť, vysvetliť, čo to znamená sloboda prejavu. Porque la democracia en Venezuela, como la conocemos nosotros en el proceso, yo creo que es el único país de Latinoamérica donde tú enciendes una radio y se habla en contra del proceso. Abres un periódico y te escriben en contra del gobierno. Enciendes la televisión y te están hablando en contra del proceso. O sea, hay una libertad de expresión plena. Pretože vlastne aj vo Venezuele existuje absolútna sloboda prejavu, pretože stačí si zapnúť televízu alebo otvoriť hociaké noviny. Všade sa vlastne hovorí proti, strašne veľa proti bolivarskému procesu a proti vláde a proti prezidentovi. Y por el hecho de que un canal de televisión terminó
su contrato, su licencia. Su licencia estatal, se le canceló, pero aquí esa información la manipularon de la forma que nosotros conocemos. Como que Hugo Chávez, el presidente Chávez, cerró con métodos represivos, fuerza, a un canal de la oposición. Momente, ako nejaký súkromný televízii vo Venezuele vlastne vypršia poplatky, musí byť zatvorená, tak túto, keď sa o tom vlastne dočítame o tom, že televíziu zrušil a násilne Hugo Chávez. On hovorí konkrétne o tom, keď pred pár rokmi zrušili tú televíziu RCTV, ktorej vypršala licencia a okrem toho porušila zákon, nejaký mediálny zákon, ktorý vo Venezuele, keďže vysielala v roku 2002, keď bol teda ten puč, tak vysielala nepravdivé informácie a niečo, čo sa vymýkalo ako medziom zákonu, tak teda táto televízia bola zatvorená, ale na základe toho, že vypršala licencia, že ju neobnovili, ale jej medzinárodný kanál aj tak funguje. No a toto vlastne naše médiá dodneska manipulujú v zmysle, že Hugo Chávez túto televíziu nechal zatvoriť, pretože hovorila vlastne nevhodné informácie proti vláde. Entonces mi pregunta, o sea, no es pregunta, sino que una solicitud de que le explique justamente cómo funciona en Venezuela el proceso informático. Bueno, o la libertad de expresión. Bueno, en Venezuela usted enciende la televisión y encuentra locutores invitando a matar al presidente de la República. Vo Venezuele bola taká situácia, že sa tam vlastne opozícia podarila nielen púč, ale dokonca aj zabiť prezidenta republiky. A dokonca na to vyzývali v televízii. En Estados Unidos un bloguero criticó a Obama y lo pusieron preso. V Spojených štátoch nejaký bloger kritizoval koho? Obamu a zabrali ho. En España, un humorista hizo un chiste sobre la familia real y le cerraron el medio de comunicación. V Španielsku takisto niekto, kto si spravil srandu z kráľovskej rodiny, tak ho vlastne odrezali od internetu. En Inglaterra alguien criticó la familia real y lo pusieron preso. Niečo podobné sa stalo v Anglicku, kde zavreli človeka, ktorý kritizoval kráľovskú rodinu. Venezuela es el país donde hay mayor libertad de expresión en el mundo. Podľa toho, čo hovorí, vo Venezuele vlastne najväčšia sloboda prejavu na svete. Y donde hay menor libertad de expresión en el mundo. Menor. Repita, ¿sí? ¿Dónde hay menos? Ah, ¿dónde hay? Sí. Donde hay mayor libertad de expresión. Y donde hay menor libertad de expresión. Y hay menor libertad de expresión porque los medios, los dueños de los medios de comunicación no permiten ninguna expresión favorable al gobierno. Je tam zároveň aj najmenšia sloboda prejavu, pretože vlastne vlastníci týchto komunikačných prostriedkov nedovolia žiadne vyjadrenie podpory alebo mienky, ktorá by bola v prospech vlády venezuelskej. Čiže hovorí o tom, že jednak je tam najväčšia aj najmenšia sloboda prejavu. En Venezuela ahora unos 90 periódicos y 60 televisoras. Približne 90 časopisov a 60 televíznych staníc. Prácticamente todas son ferozmente opositoras del gobierno. Prácticamente všetky sú veľmi prísne, veľmi radikálne protivládne. Solo hay dos periódicos que tienen un cierto grado de equilibrio, esos 90. A z týchto 90 len dva časopisy zachovávajú istú mieru nejakej vyváženosti. El golpe contra Hugo Chávez fue un golpe dado por los medios de comunicación. Puč proti Hugo Chávezovi sa vlastne podarili iba vďaka práve komunikačným prostriedkom, médiom. Cuando Chávez recobró la libertad, no clausuró ningún medio. Keď sa Chávez znova dostal na slobodu, tak nezatvoril, nezrušil žiadne z týchto médií. No enjuició ningún periodista. Ani nikoho neodsúdil, žiadneho novinára. Pocos meses después, los medios de comunicación iniciaron una experiencia mediática nunca vista en el mundo. A o niekoľko mesiacov na to vlastne médiá sa pokúsili o nejaký mediálny pokus, ktorý bol dovtedy nevydaný. Hubo un lockout patronal, un cierre patronal acompañado de un sabotaje a la industria petrolera.
išlo vlastne o sabotáž ropného priemyslu. Durante dos meses, más de dos meses, todos los medios privados se encadenaron 24 horas del día llamando a derrocar al gobierno. 24 hodín denne počas dvoch mesiacov sa vlastne všetky médiá zjednotili a tlačili na zhodenie vlády. Sustituyeron todas las cuñas comerciales por llamamiento a derrocar el gobierno. Výmenou vlastne miesto reklamných spotov púšťali výzvy na odstránenie vlády. Fue un lavado de cerebro como nunca se ha visto en la historia de las comunicaciones mundiales. Bueno, vymývanie mozgov, aké vlastne neexistujú v dejinách médií sveta. El pueblo no le hizo caso y el gobierno siguió en función. Ľudia si to nikto veľmi nevšimali, vláda pokračovala ďalej vo výkone funkcie. El único caso fue las concesiones caducan cada 25 de años, cada 25 años, y cuando llegó esa fecha de caducidad a una planta televisora no se le renovó la licencia, pero el renovar o no la licencia es un derecho soberano del Estado. Jediným dôsledkom je vlastne, že koncesionárske poplatky klesajú a už sa nemusia nejako môžu vypršať, môžu sa ukončiť a vláda vlastne nemá povinnosť obnoviť funkciu týchto médií. I pasamos al segundo. To zrušuje licenciu, to teda čo mi prišlo, že to sa čítalo. Nie koncesionárske poplatky. Koncesie, tak. Pasamos al segundo elemento. ¿Por qué en Venezuela es donde hay menos libertad de expresión en el mundo? Prečo je teda na druhej strane zároveň najmenšia sloboda prejavu v Venezuele? Un centenar de propietarios domina totalmente lo que se difunde y lo que no se difunde en Venezuela. Okolo stovky vlastníkov vlastne rozhoduje o tom, čo sa bude a čo sa nebude vo Venezuele šíriť. Yo soy un escritor que tengo 65 títulos y estoy vetado en todos los medios de comunicación privada en mi país. Ja ako spisovateľ som napísal okolo 65 titulov a v podstate šíreniu môjho diela sa v mojej vlastnej krajine pomerne veľmi bráni. Todos los escritores progresistas, todos los políticos progresistas. Všetci progresívni novinári, politici, spisovatelia. Todos los integrantes de organizaciones populares están vetados en los medios privados o son atacados calumniosamente de una manera continua y sistemática. Alebo členovia týchto rôznych ľudových organizácií sú očierňovaní v médiách alebo sa im bráni vlastne prístupu do médií. No se nos permite defendernos o publicar aclaratoria. Nemôžeme, není nám vlastne umožnené uverejňovať naše názory, naše dielo. En Venezuela hay una dictadura mediática, una dictadura de los medios de comunicación. Pretože vládne diktatúra médií. Los medios de comunicación pretenden determinar cuáles leyes tienen validez y cuáles no. Snažia sa nám povedať, ktoré, čo má a čo nemá cenu, význam. Ktoré zákony majú platnosť a ktoré nemajú. A ktoré zákony majú platnosť. Pretenden determinar qué funcionarios tienen derecho a ejercer funciones o no. Y de hecho, depusieron al presidente de la República con un golpe de Estado. A ktorí politici majú a nemajú právo na to, alebo dokonca aj na zvrhnutie na štátny púč. Y usurpan el poder judicial porque condenan o absuelven. A zmocnili sa vlastne aj jurisdikcie, pretože odsudzujú. Y son condenas que no son revocables ni revisables. Un medio sentencia. Fulano de tal es un asesino y no hay forma de que se defienda de esa acusación. Obvinený človek vlastne nemá právo na obhajobu. Že si uzurpovali právo obviňovať ľudí z niečoho a pritom nedajú im možnosť brániť sa v tých médiách. El recurso fundamental, el Estado ha ido creando poco a poco un grupo de medios de servicio público. Actualmente hay unas 5 televisoras de servicio público. Surgió un periódico de los comunistas
Y luego hay dos periódicos que defienden más o menos la posición del proceso bolivariano, pero una minoría. 5 televíznych staníc, ktoré sú v podstate v prospech vlády, jeden komunistický denník a ešte myslím, že dve ďalšie periodika. No, no byla si tak conformada por privados. Ah, sí, sí. Bueno, señala el embajador que la llamada Sociedad Interamericana de Prensa, que condena constantemente al proceso bolivariano, no es una sociedad de trabajadores de prensa, es una sociedad de propietarios de periódicos. Existe agentura, ktorá sa volá agentura medzi interamerická tlačová agentura, ktorá sa oficiálne zastupuje vlastne všetkých novinárov, ale skutočne si zastupuje len tých vlastníkov tých súkromných médií, ktoré sú proti lomu. Pretože je zásadný v rukách súkromných majiteľov. Seguramente ustedes todos han visto la película Citizen Kane de Orson Welles. Určite ste všetci videli Občana Kane'a od Orsona Wellesa. Citizen Kane es nuestro magnate de los dueños en Venezuela y sus procedimientos son exactos o peores que los de Orson Welles en la película. A skutočnosti to teda vyzerá vo Venezuele horšie ako v samotnom filme Citizen Kane. De hecho, en Venezuela los medios intentaron suplantar a los partidos políticos y a los políticos. Media vlastne sa rozhodli nahradiť tie politické strany a politikov. Esa es una operación postmoderna llamada antipolítica. Ide vlastne o taký postmoderný proces, ktorého cieľom, alebo ktorý sa nazýva antipolitika, alebo je antipolitický. Los dirigentes políticos son fabricados en los medios de comunicación en Venezuela. Politickí vodcovia sú v podstate vyrábaní médiami. Uno de los principales partidos oposición surgió de un programa televisivo. Jedna zo základných vlastne, alebo tak sa hlavných opozičných strán vlastne vznikla z istého televízneho programu. Na základe istého televízneho programu. De hecho, en Venezuela hubo un intento de los monopolistas propietarios del capital privado de gobernar el país a través de los medios de comunicación sin intervención de la política. Čiže korporátni kapitalisti sa vlastne bez nejakého priamého politického zasiahnutia snažia krajinu ovládať politicky. Y es significativo que en el golpe de Estado que se dio contra Chávez, el presidente del gremio de patronos haya pasado a ser el presidente de la junta dictatorial que intentó sustituir a Chávez. Čiže vlastne počas puču proti Chávezovi sa ten vodca tohto puču nakoniec stal... Najprv bol šéfom mediálnej organizácie, a potom sa stal vlastne šéfom pučistov. Čiže bol takisto vyprodukovaný mediálnym systémom, mediálnou diktatúrou. A vlávom to je Pedro Carmona. Sí, Pedro Carmona. Pedro Carmona. Pedro Carmona era presidente del gremio de patronos. Entonces resultó el presidente, entre comillas, de la República. Bastaba ser propietario para poseer el país. Bol to človek, ktorý bol vlastne prezident alebo hlava veľkopodnikateľského združenia podnikateľov, zamestnávateľov. Los medios internacionales repiten todas las mentiras contra Venezuela que hacen los medios nacionales y viceversa. Hay un entero acuerdo entre los medios, las grandes transnacionales de la información y los monopolios de la comunicación en Venezuela. No a medzinárodné médiá samozrejme iba opakujú to, čo vlastne hovoria tieto venezuelské médiá, pretože na to existujú veľké monopoly. En Venezuela no hay un preso político. Vo Venezuele nie je jeden jediný politický väzeň. Hay tres comisarios de policía que han sido condenados debidamente por haber participado en la masacre que acompañó el golpe de Estado. Traja policajní komisári, ktorí boli odsúdení za účasť na masakri počas štátneho prevratu. Y está preso o estaba el oficial que apresó al presidente de la República, pero creo que ya lo soltaron. A vo väzení bol aj človek, ktorý vlastne uväznil prezidenta republiky, ale myslí si, že už ho prepustili na slobodu.
En España un oficial intentó dar un golpe de estado y estuvo 37 años preso. To isté sa stalo napríklad v Španielsku, ale ten človek bol vo väzení 37 rokov. De eso no se escribe. O tomto sa nepíše. Yo tengo varios libros escritos sobre ese proceso, pero no son libros que se difunden en el exterior. No, ja písal som na túto tému viacero kníh, ale veľmi sa teda nešíria ani v zahraničí. Fascinante. ¿Y dónde lo publicó? ¿En Venezuela? En Venezuela. Bueno, dos ediciones se publicaron en España, una se publicó en Argentina, pero frente a la omnipotencia de los medios, hace muy poca media. ¿Pero la mayoría publicó en Venezuela? Sí. Entonces, ¿hay todavía las grandes casas editoriales o más pequeñas casas? Sí, 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 no. ¿Dónde se publican? Sí, sí, sí. Bueno, pero el Ministerio del Poder Popular para la Información también ayuda a difundir estos libros y artículos, etc., ¿no? Sí. Som videl taký írsky film Revolúciu v telke neuvidíte, Revolution will not be televised, ktorý hovorí o tom puči. A bolo tam, že ostreľovači streľali do demonstrantov. Len z toho filmu som sa nedozvedel, že kto boli tí ostreľovači, či sa to vyšetrilo. Tak by ma zaujímalo, že či sa vie. Está hablando, él ha visto la película que se llama La revolución no será transmitida. Ajá, sí. Conoce sobre el golpe de estado en Venezuela de 2002. Y allí hablan sobre los francotiradores que estaban tirando la gente en la calle. Pero no dijeron en esa película quién fueron esos francotiradores y quién les ha pagado. ¿Quién pagó a esa persona? Sí. Hay otro documental extraordinario que se llama Puente Llaguno, clave de una masacre. Že existuje dokumentárny film, ktorého názov je taký, ako povedal, môžem si potom napísať. En ese documental aparece la declaración de un periodista de los medios privados llamado Otto Neustadt. A čo je dôležité, tak v tom filme vlastne vystupuje jeden novinár, ktorý tam hovorí o týchto veciach. Otto Neustadt dice que el día anterior al golpe, a él lo llama, diciéndole: Otto, ven porque va a haber un golpe de estado, va a haber unas muertes y queremos grabar un video sobre eso. V tom dokumente vlastne volá sa Otto a hovorí, že deň pred púčom mu telefonovali: Otto, príď, zajtra je púč a chceme natočiť video. En la mañana del 11 de abril, Otto Neustadt asiste a la grabación de un pronunciamiento militar en el cual varios militares dicen: el gobierno está reprimiendo, ya en este momento van 9 muertos, y entonces por lo tanto nosotros nos rebelamos contra el gobierno. A na druhý deň sa zúčastnil na vlastne takom zinscenovanom stretnutí nejakých ľudí z armády, ktorí rozprávali, že treba zrušiť vládu, že vláda potláča nejaké ľudské práva a tak ďalej. En ese momento no había todavía estallado un solo disparo cuando se estaba grabando ese pronunciamiento. A že keď bolo toto točené, tak nebolo počuť žiaden výstrel. Eso prueba que los golpistas sabían que iba a haber muerto, sabía que iba a haber disparos y por lo tanto eran ellos quienes tenían dispuestos provocar una serie de víctimas para legitimar el golpe. Že títo ľudia, aj napriek tomu, že tam sa nestrieľalo a rozprávali, že sú proti násiliu, tak dobre vedeli, že kto bude strieľať a kto má právo na to zorganizovať vlastne takúto aktivitu. Grabaron varias versiones del mismo pronunciamiento y cambiaban incluso el número de muertos. Uno decía: va a ver, ya en este momento hay 8 muertos. Otros decían: en estos instantes hay 11 muertos y numerosos heridos. Entonces inventaron el número de los muertos. Inventaron el número porque todavía no se había disparado el primer tiro. Potom natočili ďalšie videá, teda viacero verzií, ktorých rozprávali vždy iné údaje o počtoch mŕtvych. Sí, entonces, bueno, eso evidencia. Ahora, ¿quién los pagó? Fueron detenidos varios francotiradores y una jueza los liberó
el mismo día, en pleno auge de la dictadura, los liberó. Si eso se hacía durante la dictadura, quiere decir que era gente que estaba de acuerdo con esa dictadura de Carmona. A v ten deň boli aj niektorí títo ostreľovači zatknutí, lenže vlastne počas jedného dňa, kedy vznikol teda chaos a vznikla tá situácia, kedy vláda nemala kontrolu nad vecami, tak boli oslobodení. Čiže to boli ľudia, ktorí boli tedy v tom procese protivládneho púča. Hace como una semana o dos, uno de los dirigentes de oposición confesó tranquilamente. Dijo, bueno, pero si todos sabíamos desde semanas antes que iba a haber el golpe, todo el mundo lo sabía. Es decir, la coartada de que ese golpe surgió como respuesta a unas muertes de civiles es falsa. Las muertes de civiles estaban programadas y el golpe se dio siguiendo ese plan. ¿Puedes repetirlo? Sí. Los golpistas dieron el golpe y usaron la coartada. Dimos el golpe porque hubo unas muertes de civiles. Bola tam vymyslená vlastne zámienka na ten púč. Vykonali púč a potom povedali, že ho vlastne urobili preto, pretože boli tam nejakí mŕtvi. Pero todos ellos desde semanas antes sabían que iban a dar un golpe de estado. Ale všetci už týždne predtým vedeli, že tam budú mŕtvi a že sa ide teda tento štátny prevrat. Y entonces ellos mismos provocaron las muertes para usarlas como coartada. Že vlastne oni vyprovokovali tých mŕtvych a oni sú zodpovední za to, že tam boli mŕtvi ľudia. Hay que señalar que la propia prensa opositora decía las primeras bajas fueron de bolivarianos. Treba povedať, že vlastne titulky novinových článkov boli aj opozičné, že tí mŕtvi boli zo strany tých, ktorí sú za bolivarskú revolúciu, za bolivarský režim. Si el gobierno hubiera sido quien dispara, hubiera sido raro que disparara contra sus propios partidarios. A bolo by asi čudné, keďže boli mŕtvi z radov ľudí, ktorí boli za Huga Cháveza, tak by bolo divné, keby samotní Chávezovci strieľali do vlastných ľudí. En todo caso, Umberto Eco dijo, si ha de haber un golpe, será un golpe mediático. Y Venezuela confirmó esa profecía. Čiže vlastne tento štátny prevrat bol štátny prevrat, ktorý... Umberto Eco povedal, že ak bude existovať nejaký púč, tak to bude určite mediálny púč a je to prípad Venezuely. To je práve prípad Venezuely. Bueno, en este momento yo tengo que despedirme, porque tengo mucha prisa. Agradecemos nuevamente el extraordinario esfuerzo de traducción de seguir metido en la plaza. Chao, no, 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 no,